unidos cenando un solo pueblo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, que el Hijo desde el Padre vio. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Ruge en tormenta y a veces nuestra barca parece que ha perdido el timón. Miras con miedo, no tienes confianza, iglesia peregrina de Dios. No llena de alegría, presencia que el Señor prometió. Vamos cantando, Él viene con nosotros, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Sean bienvenidos a esta solemnidad de Pentecostés que la Iglesia celebra con alegría desbordada. Es la obra del resucitado, quien nos da con su Espíritu, para que con su ayuda podamos ser esa comunidad que sostiene con su oración, lleva esperanza con palabras de aliento en medio de la adversidad, para que pueda mostrar el amor infinito y la misericordia de Dios. Celebremos con gozo este misterio de amor. Cordial saludo para quienes hoy nos acompañan aquí en la sede de la Renovación Carismática de Tunja. Padre Javier Peña, como el asesor espiritual, los miembros que tienen distintas misiones y servicios dentro de la comunidad. También quienes nos están siguiendo a través de Tele Santiago, del Facebook Live, la renovación a través de las distintas redes sociales. Esta es una fiesta muy importante en la vida de la Iglesia. Vivámosla con mucha fe. Y en el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a una vida nueva. Con humildad, pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros,
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracia. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo. Por el Espíritu Santo, Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que
Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Amén. Oremos. Dios nuestro, que por el misterio de la fiesta que hoy celebramos, santificas a toda tu iglesia en todo pueblo y nación, derrama los dones del Espíritu Santo por toda la extensión de la tierra y continúa realizando ahora en los corazones de tus fieles aquellas maravillas que obraste en los comienzos de la predicación evangélica, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Disponemos a escuchar con atención la palabra de Dios. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Cuando se cumplieron los 50 días y llegó la fiesta de Pentecostés, estaban reunidos todos los discípulos. De repente un estruendo que venía del cielo, como de un viento huracanado, resonó en toda la casa donde se encontraban y vieron aparecer como lenguas de fuego que se repartían y se posaban sobre cada uno. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, con el lenguaje que el Espíritu Santo les inspiraba a cada uno. Se encontraban entonces en Jerusalén judíos religiosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquello, acudieron en masa y quedaron desconcertados oyéndolos hablar cada uno en su propia lengua. Llenos de asombro y admiración decían, ¿no son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿por qué los oímos hablar cada uno en nuestra propia lengua? Aquí hay partos, medos y elamitas, gente de Mesopotamia, Judea y Capadocia, del Ponto y de la provincia de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de la Libia cirenaica, peregrinos de Roma, judíos y convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Y todos los oímos hablar en nuestras lenguas de las grandezas de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos cantando. Oh Señor, envía tu Espíritu, que renueve la paz de la tierra. Oh Señor, envía tu Espíritu, que renueve la paz de la tierra. Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. ¿Cuántas son tus obras, Señor? La tierra está llena de tus criaturas. Oh Señor, envía tu Espíritu, que renueve la paz de la tierra. Oh Señor, envía tu Espíritu, que renueve la paz de la tierra. Le retiras el aliento y expiran y vuelven a ser polvo. Envía tu aliento y lo creas y renuevas la faz de la tierra. Oh Señor, envía tu Espíritu que renueve.
tierra. Gloria a Dios para siempre, goce el Señor con sus obras. Que le sea agradable mi poema y yo me alegraré con el Señor. Oh Señor, envía tu Espíritu que renueve la paz de la tierra. Oh Señor, envía tu Espíritu que renueve la paz de la tierra. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede decir, Jesús es el Señor, si no es movido por el Espíritu Santo. En la iglesia hay diversidad de carismas, pero un solo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Hay diversidad de actividades, pero un solo Dios que lo realiza todo en todos. Y las diversas manifestaciones de la acción del Espíritu en cada uno se dan para el bien de todos. El cuerpo humano es uno solo, pero tiene muchos miembros, y los miembros, a pesar de ser muchos, forman todos un solo cuerpo. Pues bien, eso es lo que sucede con Cristo. Porque por obra del único Espíritu, todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o libres, al bautizarnos nos hemos unido a ese único cuerpo y a todos se nos ha dado a beber de ese único Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo. Ven, ven, dulce huésped del alma, descanso en nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, prisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven.
tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, toma el espíritu indómito y a que turce el sendero. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Ven, ven Espíritu Santo, ven, ven Espíritu Santo, ven, ven Espíritu Santo, ven, ven Espíritu Santo. El Espíritu Divino a la tierra Cristo envió, como viento huracanado, como fuego abrasador, septiforme don del cielo y consuelo en la aflicción, poder renovador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, aleluya. Jesús es el Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El día de la resurrección, primer día de la semana por la tarde, estaban en casa los discípulos con las puertas trancadas por miedo a los judíos. Cuando se presentó Jesús, se colocó en medio de ellos y les dijo: os traigo la paz. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús repitió: os traigo la paz. Así como el Padre me envió, os envío yo. Enseguida sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si hay algo de lo que nosotros podemos tener certeza, es que Dios siempre cumple sus promesas. Nosotros los humanos
tenemos esa dificultad de cumplir lo que prometemos, por muchas razones. Precisamente por nuestra fragilidad, porque a veces nos falta sinceridad, o porque aquello que prometemos puede estar por encima de nuestras propias posibilidades. Dios, que es infinitamente bueno, que es el amor mismo, Él cumple lo que promete. Y alrededor de la última cena, el Señor hizo una promesa a los discípulos: no los dejaré solos. Les voy a enviar un abogado, un defensor, el Paráclito, el Espíritu de la verdad. Y ese Espíritu es el que llevaría a los discípulos a la verdad plena, porque ellos todavía no podían comprender cuál era el propósito del Señor al realizar su misión aquí en la tierra. Tuvieron muchas dificultades para comprender que su reino no era de este mundo. Ellos siempre contemplaron la posibilidad de que Jesús fuera a imponerse y a derrocar el poder político de aquel tiempo, y que entre ellos repartiría los puestos. Ese no era el plan de Dios para con la humanidad. Su plan tenía que ver con la salvación de la humanidad, entregando a su propio Hijo. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Cuando el Señor eligió ese grupo que Él llamó apóstoles para que estuvieran con Él, para que aprendieran el arte de amar, de perdonar, de acercarse a la gente, de compadecerse de los enfermos, de los desvalidos, de los pobres, tenía luego también misión de enviarlos a predicar. Los llamó para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Después de haberles hecho la promesa del envío del Espíritu Santo, que los fortalecería para cumplir esa misión, ese envío se hace oficial después de la resurrección. Lo hemos escuchado en el Evangelio. El día de la resurrección, primer día de la semana. Nosotros cristianos católicos, el primer día de la semana es el domingo, el primer día de trabajo es el lunes. A veces pensamos que el primer día de la semana es el lunes, el primer día de la semana es el domingo, que precisamente significa día del Señor. Estaban los discípulos con las puertas trancadas por miedo a los judíos. Después de la muerte del Señor se desató una persecución para los discípulos, por lo tanto ellos estaban escondidos. Pero Jesús llega para imprimirles valor. Les traigo la paz. Cuando no hay paz interior, es muy difícil poder realizar las obras de Dios. Lo primero que el Señor les trae como regalo a los discípulos es la paz, que tengan la certeza, la tranquilidad de que Él está con ellos, que los protege, que los defiende, que los apoya, que todo lo que había dicho durante su vida pública lo iba a cumplir. Que no tuvieran miedo, soy yo, no tengan miedo, les dijo en varias ocasiones. Tampoco tengan miedo cuando lo lleven ante tribunales, cuando por mi causa los lleven a juicio, porque en ese momento no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo quien ponga las palabras que deben decir. Les traigo la paz, saludo del Señor. Dice el evangelista: dicho esto,
les mostró las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor, porque estaban identificando que el mismo que había sido crucificado es ahora el resucitado. Y Jesús les repite: les traigo la paz. Y viene este momento fundamental, y es el envío oficial de los apóstoles. Como el Padre me envió, así los envío yo. Si el Padre me ha enviado para comunicar los dones de fe, de gracia y de amor que ustedes deben recibir y luego comunicar, ahora yo con esa autoridad también los envío. Reciban el Espíritu Santo. Aquí tenemos lo que es la designación prácticamente del misterio trinitario. Como el Padre me envió, el Padre envía al Hijo. El Hijo con el poder del Espíritu Santo los envía a ellos. Como el Padre me envió a Jesucristo, así yo, Jesucristo, los envío a ustedes. Reciban el Espíritu Santo. Va a ser el Espíritu Santo el que les va a dar fortaleza. Y todos los dones, sabiduría, ciencia, consejo, fortaleza, entendimiento, piedad, temor, para poder llevar a cabo la misión que les encomienda. Reciban el Espíritu Santo. Y con otro regalo, la posibilidad de ellos restituir la paz perdida para quienes han sido discípulos del Señor, pero de alguna manera han perdido esa comunión con Él, porque también se han apartado de los hermanos. A quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Y eso es obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que hace posible la vida de la iglesia. Y la iglesia hace posible llevar el mensaje de Cristo con el anuncio de la palabra, pero también con la celebración de los sacramentos. Y en cada sacramento lo primero que nosotros recibimos es al Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no sería posible que el pan y el vino se convirtieran en el cuerpo y la sangre del Señor. El mismo poder que el Señor dio a los apóstoles en la última cena para convertir el pan y el vino por la fuerza del Espíritu Santo en su cuerpo y en su sangre es el poder que les da ahora como resucitado, para que restituyan la paz que han perdido, que hayan perdido los hermanos a través del sacramento de la reconciliación y penitencia. Pero es siempre el poder de Dios que con la fuerza del Espíritu hace posible que nosotros podamos santificar toda nuestra vida. Con razón se ha dicho que el Espíritu Santo es el alma de la iglesia. Sin el Espíritu Santo, la iglesia sería una empresa, una institución, una corporación, lo que hoy conocemos como una ONG, pero la iglesia no es eso. La iglesia es la esposa de Cristo, que como dice el apóstol, la adquirió a precio de su propia sangre. No fue a cualquier precio, con su propia sangre. Y de su costado abierto, como nos dice el evangelista, cuando el soldado atravesó la lanza en su costado, salió sangre y agua. Y los padres de la iglesia han visto siempre en este signo el nacimiento de la iglesia, y la iglesia se hace principalmente a través de dos sacramentos, el bautismo, agua, y la Eucaristía, sangre. Todo se relaciona. El alma de la iglesia es el Espíritu Santo. Estos días, en el mes de mayo, continuamente se nos dice que estamos celebrando el Día de la Madre, que es el mes de la Madre. Pues también hoy podríamos decir que es el Día de la Madre Iglesia. La iglesia es madre porque nos engendra a nosotros para la vida de Dios,
por el bautismo y nos fortalece a lo largo del camino de la vida con todos los sacramentos que obra el Espíritu Santo para fortalecer nuestra vida espiritual. Nos debemos alegrar mucho porque la obra de Cristo continúa a través de su Iglesia, siempre conducida por la luz del Espíritu Santo. Y cada vez tenemos que ser más conscientes de la necesidad de invocar el Espíritu Santo para poder obrar como Dios quiere. Lo escuchamos en la segunda lectura. Nadie puede decir Jesús es Señor si no es impulsado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es espíritu de unidad, no de división. Nos lo explicó el apóstol. Así como el cuerpo es uno, pero tiene muchos miembros, así también es la Iglesia, como cuerpo de Cristo. Hay muchos miembros, pero es un solo cuerpo. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Lo penetra todo, lo invade todo. Y eso es posible por la fuerza del Espíritu Santo. Hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Hay diversidad de actividades, pero un solo Dios que lo realiza todo en todos. Y las diversas manifestaciones de la acción del Espíritu en cada uno se dan para el bien de todos. Eso es muy importante tenerlo presente en la vida de la Iglesia. Cuando una persona recibe un don, no es para provecho personal, es para el bien de toda la Iglesia. La unidad en la diversidad. Un don no es para uno encasillarse, ensoberbecerse, sino para ponerlo al servicio de los demás. Porque por obra del único Espíritu, todos nosotros, seamos judíos o griegos, esclavos o libres, al bautizarnos nos hemos unido a ese único cuerpo y a todos se nos ha dado a beber de ese único Espíritu. Que sea este Espíritu también el que nos ayude en este momento tan difícil para el mundo y para nuestra patria Colombia. Si nos dejamos conducir por el Espíritu, diría el apóstol, nunca cederíamos a los deseos del mundo y de la carne. Le exhorta a los fieles gálatas para que se dejen conducir por el Espíritu Santo. Qué distinto sería este país si nos dejáramos conducir por el Espíritu Santo y no por los deseos egoístas, particulares, y no por la ambición, y no por los recelos, los odios, las envidias, la injusticia y todas esas cosas que son contrarias a lo que el Espíritu Santo otorga. Mayoritariamente en este país hemos sido bautizados, pero a veces nos cuesta obrar según nuestra condición de bautizados, de hijos de Dios, de santificados por el Espíritu Santo. Le tenemos que pedir al Señor, los creyentes católicos que todavía valoramos los principios de fe del Evangelio, fortalecer, incrementar nuestra oración para que el Señor nos ayude, ilumine a nuestros gobernantes, a los que tienen la posibilidad de orientar, de dirigir, de conducir a los ciudadanos, para que se dejen guiar por el Espíritu Santo. Los exhorto a que se dejen conducir por el Espíritu de Dios y así nunca cederán a los deseos carnales, mundanos, porque hay esa competencia entre el mundo que jala para hacernos llevar a lo que Él quiere y la fuerza del Espíritu que es también grande, pero que respeta profundamente la libertad de cada uno. Es día de fiesta para la Iglesia, porque el Espíritu Santo, como lo escuchamos en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, Dios Padre en su Hijo Jesucristo ha dado cumplimiento a su promesa. El Espíritu que dio a los apóstoles
la capacidad de ser testigos de Él. Y ahora a nosotros también nos da esa posibilidad, esa capacidad. Alegrémonos y gocémonos en el Señor por la acción y la fuerza del Espíritu Santo. Que la Santísima Virgen María, que se dejó también guiar por el Espíritu Santo, según se lo prometió el ángel. No temas, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. María creyó en esta promesa y al terminar su conversación con el ángel, lo único que pudo decir, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Que movidos por el Espíritu Santo, como María, podamos también nosotros ponernos en las manos del Señor para decirle, aquí está el esclavo, aquí está la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Amén. Amén. Hacemos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día según las Escrituras. Y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. En esta fiesta de Pentecostés, oremos al Padre para que envíe su Santo Espíritu, renueve su Iglesia y transforme al mundo entero. Digamos, ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Por el Papa Francisco, obispos y presbíteros, para que sean sostenidos por tu amor, trabajando por el bien de todos y siendo signo de servicio y de disponibilidad en medio de este mundo flagelado por la pandemia. Ven Espíritu Santo. Por nuestro país, para que el soplo de tu Pascua renueva con su fuerza y misericordia a nuestro país golpeado por la corrupción, la violencia y la pandemia, y así, reconociendo tu poder, sea un lugar donde la vida y la justicia florezcan para que Dios Padre nos conceda el don de la paz y de la concordia. Ven, Espíritu Santo. Por los gobernantes, para que se olviden de sus intereses comunes y entretejan la unidad y la justicia en favor de los pueblos. Ven, Espíritu Santo.
por los enfermos, para que el Espíritu de fortaleza los acompañe y los reconforte, y así, gozando con el encuentro contigo, sean testimonios de esperanza y del triunfo de la cruz. Ven, Espíritu Santo. Por toda nuestra comunidad católica carismática, para que sostenidos con el poder de la Trinidad, seamos testigos del amor y el poder de Jesucristo resucitado, llevando mensajes de esperanza y unidad. Ven, Espíritu Santo. Cada uno eleve al Señor su propia intención. Escúchanos, Señor, concédenos aquello que más nos ayude a vivir en tu presencia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Continuamos nuestra celebración con las ofrendas presentadas en el altar. Pueden sentarse. Mira esta ofrenda, mírala, Señor. Todo te ofrecemos para unirnos más, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida. Te traemos pan, recíbelo, Señor. Te traemos vino y será la comunión, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida. ¿Qué podemos darte, nuestro Creador? Solo nuestra nada, tómala, Señor, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida. Sigamos orando para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, según la promesa de tu Hijo, que el Espíritu Santo nos revele más profundamente el misterio de este sacrificio y que nos descubra propio toda verdad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues para llevar a plenitud el sacramento pascual,
enviaste hoy el Espíritu Santo, a quienes constituiste hijos adoptivos por la comunión con tu unigénito. En los comienzos de la Iglesia, Él reveló a todos los pueblos el conocimiento de Dios y congregó a las más diversas lenguas en la confesión de una misma fe. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante fusión de gozo pascual, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana, 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 en el cielo, hosana, 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 en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo, hosana, 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 en el cielo, hosana, 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 hosana. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos, que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos de ese pan, cada vez que bebemos de ese cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas y
hasta que vuelva, Señor. Cada vez que comemos de ese pan, cada vez que bebemos de ese cáliz, proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas, sí, hasta que vuelvas, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia. Reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora del Milagro, de su esposo San José, los apóstoles y mártires, Santiago Apóstol y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Gabriel Ángel, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. En el día en que la efusión del Espíritu Santo ha hecho de ella sacramento de unidad para todos los pueblos, reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Movidos por este Espíritu, digamos con fe y esperanza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el espíritu de Cristo resucitado, nos expresamos un signo de paz. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. Amén. La hostia es a Cristo, nos deleita todo Él, verdadero pan del cielo que el Padre ha de ofrecer. Para aquel que tenga hambre,
y en Jesús el Emanuel. Ponga toda su confianza y lo acepte por la fe. No se nos dará otro nombre para salvación tener. El Mesías, el Señor, es Jesús de Nazaret. Es Jesús de Nazaret. En la hostia sale fuerza, del Señor sale poder. Para perdonar pecados y sanarnos por doquier. Es el Espíritu Santo que Dios quiso prometer. Él se une a nuestras vidas y nos hace comprender. No se nos dará otro nombre para salvación tener. El Mesías, el Señor, es Jesús de Nazaret. Es Jesús de Nazaret. De la hostia sale fuerza, del Señor sale poder. Para perdonar pecados y sanarnos por doquier. Es el Espíritu Santo que Dios quiso prometer. Él se une a nuestras vidas y nos hace comprender. No se nos dará otro nombre para salvación tener. El Mesías, el Señor, es Jesús de Nazaret. Es Jesús de Nazaret. Es Jesús de Oremos. Oh Dios, que comunicas generosamente a tu iglesia los bienes del cielo, protege la gracia que le diste para que la fortalezca siempre el don del Espíritu Santo y para que el alimento espiritual le aproveche como incremento de redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradecimiento por su participación en esta celebración tan linda de la Iglesia y el nacimiento de la Iglesia por la efusión del Espíritu Santo. Que ella siga siendo nuestra madre, que por la fuerza del Espíritu Santo nos siga guiando. Gracias al Padre Javier, a todos los ministerios aquí representados, la comunidad Renovación Carismática de Tunja, gracias a Telesantiago, su personal técnico, y a todos los que a través de los medios de comunicación nos han seguido en esta celebración. Sigamos orando intensamente al Señor para salir de esta crisis sanitaria que todavía nos agobia y de esta crisis social que vive nuestro país, que lo hunde en la violencia, en la pobreza, en el sufrimiento de tantas familias, de tantas personas. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. A cada oración responden amén. Dios Padre de las luces, que en este día se dignó iluminar la mente de los discípulos con el don del Espíritu Paráclito,
los alegre con sus bendiciones y los enriquezca con los dones de su mismo Espíritu. Amén. Ese mismo fuego que descendió sobre los apóstoles con su fuerza poderosa, purifique sus corazones de todo pecado y los ilumine con su claridad. Amén. Y que quien congregó a las más diversas lenguas la confesión de una sola fe, les conceda perseverar en esta misma fe y por ella los haga pasar de la esperanza a la gloria. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz, aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya. Una buena semana para todos. Muchas gracias, Monseñor. Agradecer de una manera muy especial a Monseñor por su presencia en la renovación carismática en este día grande para la comunidad, para la iglesia, a Telesantiago, como lo dijo Monseñor, a su personal técnico y a todas las personas que estuvieron para esta gran celebración. María, María, María de Pentecostés, María, 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 María de Pentecostés, María, 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 María de Pentecostés, María, María, María de Pentecostés. Eres madre nazarena, gozo de nuestra iglesia. Sobre ti el Espíritu Santo sus dones sembró. Eres madre nazarena.